Cuando se calma el bullicio de la ciudad y se van apagando las luces de la casa, se enciende la luz del entendimiento. Desde este momento comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Programa que contiene todos sus elementos tipo A. Puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de padres, madres o representantes. Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica. Este programa llega a ustedes con el apoyo de Puerto de Libros, librería de autor. Consulta todas nuestras ofertas en nuestras redes sociales, arroba Puerto de Libros. Sultana del Lago Editores, empresa zuliana de servicios editoriales. Conviértete en autor. Contáctalos en su página web sultanadelago.com. Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. 21 emisoras conectadas para hacer que sus casas sean también una pequeña librería, un pequeño espacio en el lugar del alma y el corazón de los libros. Así que el día de ayer, en nuestro programa número 261, tuvimos al maestro José Quintero Weir, a uno de mis maestros más queridos, un escritor maravilloso del estado Zulia y que en este momento se encuentra en México. Bueno, quedó atrapado fuera del país en el momento de la pandemia el año pasado y son fechas en las que no ha podido volver a Venezuela. Estuvimos hablando de muchísimas cosas. Ya pueden escuchar ese programa en nuestra página web, libreriaradio.org, o en las plataformas de podcast. Pero si vienen siguiendo la entrevista, bueno, venimos hablando acerca de su obra literaria. Y ahora vamos a continuar con esta entrevista. La hicimos toda en un solo tirón, pero debimos de separarla por asuntos de los tiempos en la radio. Entonces le voy a dejar ahora la segunda parte de esta entrevista con mi maestro, con el gran escritor venezolano José Ángel Quintero Weir. Recuerden que pueden enviarme sus comentarios al 0424-672-3597 o en nuestras redes sociales, arroba librería radio en Twitter y en Instagram. Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el profesor José Quintero Weir, profesor de la Universidad del Zulia, de la Escuela de Letras. Pero no solamente allí, sino que es un maestro, un educador de toda su vida y tiene un proyecto hermosísimo que es la Universidad Autónoma de los Pueblos Indígenas, un espacio que ha empezado a formarse y que, bueno, entre los avatares de los día a día tenían un terreno y que fue después desvalijado. Y creo que es un sueño que se va a cumplir muy pronto porque es necesario que creemos identidades autónomas, métodos de educación en los cuales se validen los conocimientos de las comunidades y en los cuales el que más sepa de la comunidad puede entregarle al otro herramientas para su superación personal. Y los ejemplos que el profesor ha conseguido en el mundo son muy ciertos. Él mismo es un ejemplo de ello. Su título como doctor en pensamiento latinoamericano en la UNAM es una anécdota genial, ¿no? Porque él sale de Maracaibo con todos los discos, con todas las grabaciones de las ancianas Añú, pensando en que hay una filosofía allí, y se consigue con la palabra del maestro Leckendorf, que le dice, bueno, pero es que eso no es una filosofía, es un sentipensar, porque nuestros pueblos indígenas no tienen ese frío concepto occidental del filosofar fuera del sentimiento, sino que nosotros mismos somos el resultado de la maduración de nuestra forma de ser, de nuestra manera de comportarnos y nuestra manera de pensar. No son diferentes, no son como los occidentales que hipócritamente dicen que piensan de una manera pero actúan de otra. El indígena nos da el ejemplo de que el pensamiento y la acción deben de ir de la mano. Y
Y esto me sirve para preguntarle, profe, ¿en qué momento empezó usted a viajar a la Laguna de Sinamaica? ¿En qué momento se empezó a preocupar usted por grabar el testimonio de los últimos ancianos? Que si usted no lo hubiese grabado, profe, quizás no hubiese quedado nada de eso. ¿Y en qué momento nace la semilla de esa recopilación que usted hizo de los cuentos, de los libros, de los cuentos Añú, que fue publicada creo que por la Universidad del Zulia, pero que va a terminar después en su tesis doctoral, va a terminar después en el libro El Camino de las Comunidades, y posteriormente ahora en el libro de los Añú, que es una compilación, no digamos absoluta porque nada va a cerrar la historia de un pueblo, ¿no? Pero sí es el estudio quizás más completo que se ha hecho sobre el pueblo Añú. Háblenos, ¿en qué momento comenzó usted a viajar a la laguna y a recoger esos testimonios? Más o menos, eso fue en el 79. En el 79, después de esta que te conté al principio, hice mención de una reunión con el maestro Esteban Emilio Mozoni y empecé a ir a la Laguna de Sinamaica. En la laguna me conseguí a una lingüista francesa llamada Marie-France Pat. Ella estaba haciendo su tesis doctoral con la lengua de los Añú. Y ahí, conversando con ella y por supuesto visitando yo a las familias, específicamente empecé a visitar a una familia que venía siendo de una compañera de la universidad, de la Escuela de Letras, se llamaba Casilda Sánchez. No la volví a ver, lamentablemente. Y su familia me entregaba su mamá, la señora Ana Francisca Sánchez, me entregaba su palafito para que yo pudiera estar allá en la laguna y poder empezar a hacer el trabajo. El trabajo lo comencé específicamente con su hermano mayor, que se llamaba Alberto, el tío Alberto. Fue con quien comencé yo a grabar historias, cuentos. Pero también entonces ya conocí a las otras abuelas, la abuela Isabelita, la abuela Guardina, el abuelo Capajana, la abuela Josefita Medina, en fin, Doloriza, todas las abuelas, Trina Rosa Silva, también eran que estaban vivas y me hablaban. Ellas se entusiasmaron mucho porque yo les pedí que me enseñaran la lengua, que yo quería aprender la lengua, que se estaba perdiendo. Efectivamente, ya quedaban, solamente hablaban la lengua ellas. Los otros, sus hijos o sus hijas ya grandes, entendían, podían entenderla, pero no respondían en lengua, sino que le respondían en castellano. Es decir, ellas le podían decir algo en lengua y sus hijos le entendían exactamente lo que les quería decir, pero respondían era en castellano. Es decir, allí yo empecé a ver el fenómeno de cómo se iba perdiendo la lengua. Y por supuesto ya la generación de niños y eso, ya no hablaban nada. Entonces yo en el 80 creé un preescolar, llamé así, preescolar intercultural bilingüe. Y entonces allí en la laguna, en la casa de la señora, en el palafito de la señora Ana Francisca, yo atendía a los niños para que aprendieran las palabras y la lengua que me enseñaban las abuelas. Isabelita me enseñaba cantos y yo se los transmitía también a los niños, ¿no? Eso lo hice por un tiempo. Grabé muchas cosas. Y estando en México, ya cuando vine a estudiar con Lenkendorf, que fue una experiencia realmente extraordinaria. El maestro Lenkendorf es un hombre para los que no, que por supuesto muy probablemente muy pocos conozcan en Maracaibo, y en Venezuela. El maestro Lenkendorf vivió 25 años con los maya tojolabales. Y él escribe un texto, un libro que se llama Los Hombres Verdaderos. Los Hombres Verdaderos, él lo escribe. Yo no conozco a Lenkendorf. Yo estoy por estudiar una maestría, un posgrado. Empecé a estudiar la maestría en literatura, pero no, ya no era lo mío, pues yo andaba en otra cosa. Entonces una vez
me envió ese libro como regalo el poeta Aníbal Rodríguez, que estaba aquí en México haciendo su doctorado en filosofía. Aníbal es el que me envía el libro con una dedicatoria que dice: este libro es para ti. Y en efecto, yo leo el libro y digo, ciertamente, ese libro era para mí, era lo que yo andaba buscando. Y decidí venirme a México a hacer yo, y presenté mi proyecto de investigación al posgrado de estudios latinoamericanos de la UNAM, de la Facultad de Filosofía y Letras, y fue aceptado. Incluso me vine sin beca, sin terminar los trámites de beca de la Universidad del Zulia. Esos trámites me los hizo fue Marisela. Terminó ella haciéndome los trámites porque yo me vine, porque ya iban a empezar las clases y entonces conseguí al fin al maestro Lenkendorf. Y yo había escrito muchas cosas sobre la cultura ñu, escribí algunos ensayos. Hay uno que incluso lo publicaron, que se llama, lo publicó la Dirección de Cultura de la Universidad del Zulia, que se llama El Canto de la Casa. El libro de los cuentos que lo publicamos, Canto de los Hombres de Agua, creo que se llama así, con ilustraciones de Tony Bosa. Esas ilustraciones las hizo Tony Bosa y lo publicamos nosotros bajo el sello de lo que nosotros creamos, que se llamó la Asociación Cultural del Caribe, que la creamos durante el encuentro o el Congreso Cultural del Caribe, El Caribe Vive en Maracaibo, que lo hicimos Alexis Fernández y yo, Alexis como director de cultura de la Universidad del Zulia y yo como secretario de cultura, convocamos a ese gran Congreso Cultural del Caribe, y de ahí salió la Asociación Cultural del Caribe, y esa asociación publicó ese libro, Canto de los Hombres de Agua, en donde recopilo algunos de los cuentos ilustrados por Tony Bosa. Los dibujos allí son de Tony Bosa. Empecé a trabajar con el proyecto con la tesis. Hice mi tesis de maestría y mi tesis doctoral, pero el libro de los Añú es otra cosa. El libro de los Añú es una compilación en donde el primer libro me dedico es estrictamente a lo que me enseñaron las abuelas, que era el sentipensar. En Añú eso se dice sentipensar. Se dice algo así como ayunca e inca viene siendo lo que se contempla desde el corazón, lo que se contempla son los problemas, pues las situaciones. Entonces en las situaciones se tienen que resolver y por lo tanto se piensan, pero no se piensan solamente con la cabeza, sino que se piensan desde el corazón, porque la solución tiene que ser correcta, la verdadera, tiene que ser una solución verdadera para que el problema realmente desaparezca. Puerto de Libros, librería radiofónica, tu canal diario para encontrar nuevos libros. Con el poeta Luis Peroso Cervantes, síguenos en @librería radio. Regresa a Puerto de Libros, a Maracaibo y a toda Venezuela a través de su página web puertodelibros.com.be en el Centro Comercial Gran Bazar de Maracaibo. Libros de todas las áreas del conocimiento dispuestos para que puedas adquirirlos a bajos precios. Consulta sus redes sociales @puertodelibros en Twitter, Instagram y Facebook y acompáñanos en esta aventura por el universo mágico de los libros. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Por eso, lo de sentipensar, que es un término que empezamos a asumir, porque el término lo acuña por primera vez un sociólogo colombiano llamado Orlando Falsborda. Lo hace mención Orlando Falsborda refiriéndose a poblaciones negras del Chocó colombiano. Y posteriormente lo desarrolla otro autor colombiano llamado Arturo Escobar. Entonces, a partir de allí, nosotros lo tomamos
y lo empezamos a usar porque ciertamente cuando hablábamos en la comunidad o en la laguna y yo hablaba con las ancianas acerca de cómo se resuelven los problemas, en lengua siempre me decía ayunca, encar, es decir, para pensar un problema es desde el corazón. Entonces el sentir y pensar realmente se convirtió para mí en el concepto fundamental de eso que llamaríamos la filosofía o el filosofar del pueblo añú en este caso, ¿no? Y luego la lengua, pues, ¿no? Hicimos un vocabulario bastante extenso, ¿no? De la lengua. Un vocabulario, yo digo un vocabulario porque no es lo que presentamos en ese libro, no es un diccionario. O por lo menos no es un diccionario tal como lo hacen los lingüistas. Es un diccionario del sentir y pensar. Es decir, cada palabra tiene una explicación porque esa es la construcción de una lengua, se hace en virtud de la manera en que ese pueblo piensa. La lengua, el lenguaje es el sentir y pensar del pueblo que lo crea, del pueblo que lo expresa, que lo dice en como palabra. Es decir, que las palabras no solamente nombran cosas, sino que las palabras dicen lo que piensa aquel que las dice y la manera en que ese pueblo piensa acerca de lo que dice. Entonces, ese es el vocabulario. Y por último, completé e incluso ahora he estado revisando nuevamente y hay más cuentos o cantos, porque realmente eran cantos o son cantos, que no incluí en el libro y ahora estoy haciendo una revisión tanto del vocabulario como de los cantos para hacer una nueva edición de ese libro ya con revisados y ampliados porque he conseguido revisando las grabaciones otros cuentos que no incluí en la primera edición. El libro de El Camino de las Comunidades ya lo escribo aquí en México, estando en México, y en mi relación con los compañeros zapatistas, con la experiencia de los zapatistas, me hice conexión para conocer, para entender más lo que es el proceso de la lucha por la autonomía, la lucha por el autogobierno, lo que están impulsando desde hace ya más de 20 años los compañeros zapatistas después del levantamiento de 1994. Yo lo he seguido con mucha atención lo que han venido haciendo y a partir de allí, en 2005, yo escribo eso, pero en relación con nuestra situación en Venezuela. Ya en 2005 nosotros sabemos que el camino que ha tomado Venezuela no es el camino. Y lo decíamos y lo denunciábamos y por eso fuimos muy mal vistos por muchos compañeros, incluso por amigos de toda la vida, de todo el tiempo que hicimos cosas juntos, en fin, pero que tomaron el camino o siguen el camino de lo que se está sucediendo en Venezuela y que nosotros nos apartamos de eso desde el inicio, pues. Desde 2002 nosotros estábamos bien lejos de esa experiencia, porque veíamos que la experiencia zapatista era el camino y es el camino de las comunidades. Entonces, en virtud de eso, también impulsamos la Guaín. La Guaín es una experiencia que no intenta titular a nadie, pero sí intenta generar procesos de discusión y de formación que impulsen la autonomía de aquellos que participan. La autonomía en virtud de su relación con las comunidades. Ya tuvimos dos experiencias, una que la desarrollamos en Venezuela, en la Universidad del Zulia, que nos permitió eso, y la segunda que la hicimos el año pasado a través de la Internet. La hicimos abierta y fue una experiencia realmente en donde participaron indígenas, comunidades indígenas de Venezuela, de Colombia, de Brasil, de Chile, de México y de los Estados Unidos. Habían indígenas de todo, indígenas y no indígenas, porque hubo también mucha participación de estudiantes no indígenas y de incluso de profesionales y de profesores no indígenas. Próximamente tenemos ese programa de la Guaín, que está dividido en tres partes, que son: la primera es cartografías de la memoria, la segunda es hacer en el pensar y pensar en el hacer, que es algo así como el proceso de producir conocimiento desde los pueblos indígenas,
y la última, que es la pedagogía del nosotros. Esos tres aspectos de ese programa, ya incluso a través de un acuerdo que hicimos con la Universidad de Panamá y la Universidad Católica de Valparaíso, va a empezar el día 22 de febrero como un diplomado convocado por la Universidad de Panamá para toda América Latina. Pues, entonces, allí estamos nosotros, es decir, el proyecto de la Guaín sigue avanzando. Vamos a convocar ahora próximamente en el mes de marzo a la nueva cohorte de la Guaín con ese programa y con otros elementos que le hemos agregado, que llamamos los círculos de la palabra y que los vamos a desarrollar en esta próxima experiencia de la Guaín, ¿no? Es lo que estamos haciendo actualmente. Profe, sobre su vida se me quedan muchas cosas en el tintero que no nos dará tiempo, que quizás en otra conversación, en otro espacio, podamos seguir conversando. Por ejemplo, a su trabajo como guionista de caricaturas junto a Maya Ávila sus otros libros para niños, hablar sobre el trabajo en televisión que también hizo bastante usted, o que nos cuente sobre las experiencias en la guerrilla. Usted tiene una historia muy maravillosa que yo siempre la recuerdo y la he dicho algunas veces como el ejemplo de la integridad de lo que debe ser una persona que cree en la revolución. Aquel banco que robaron y le dieron a guardar a usted todos los millones de bolívares, y ustedes en su casa esa tarde no tenían para comprar comida y estaba full de billetes el closet, y no tomaron porque ese dinero era para la revolución. Y esos son ejemplos y cosas maravillosas que hay que escucharle. Pero me gustaría concentrar los últimos minutos, profesor, en algo que para mí es muy importante. Quiero que nos diga qué es ser una mano, según el pueblo añú. Ese ejemplo de ciudadano, de persona noble, de conducta que puede superar y que puede darnos ejemplo a cualquier tipo de civilización. Cualquiera puede tomar el ejemplo de ser una mano, según un añú, para ser una mejor persona. Y no tenemos que ir a buscar a Carlos Marx, no tenemos que ir a buscar a planteamientos del capitalismo o de la escuela económica, teorías económicas de Frankfurt, para ser mejores personas, cuando nuestros pueblos añú, nuestros pueblos indígenas, tienen también píldoras de conocimiento como esa maravillosa metáfora o ese canto, porque realmente es un canto fundacional del pueblo, de lo que significa ser una mano. Entonces, para nuestros oyentes de Fe y Alegría, yo le pediría que nos explique qué es la importancia de ser una mano según los añú. Bien, bueno, eso me lo enseñó Guardina. Yo un día le pregunté a Guardina sobre qué era, es decir, hacia dónde... Porque yo sé, por ejemplo, qué es ser un guayú. Yo le puedes preguntar a un guayú, oye, ¿qué es ser un guayú verdadero? Y el guayú te va a decir, un guayú es el que realmente practica el guacuaypa, o el squaypa. Y el squaypa lo que significa es el guayú que tiene corazón, tiene kainshi, y que porque tiene kainshi, camina como camina el mundo. Eso te diría un guayú. ¿Qué es lo que significa squaypa? Squaypa significa caminar como camina el mundo, como camina la tierra. Entonces, eso se lo pregunté yo a Guardina. Guardina, ¿qué es ser un añú de verdad? ¿No? Entonces ella me dijo, primero, es decir, que ser un añú es convertirse en una mano, ser una mano. Entonces, para explicármelo, me tomó la mano, me cerró el puño y levantó mi dedo meñique. El dedo meñique, me dice. Y lo primero que tiene que aprender para ser un verdadero añú es ser responsable. Asukuta, se dice. Asukuta es responder. Y Asukutari es un hombre responsable. O Asukutaru es una mujer responsable. Y ser responsable significa responder por todo. Responder por lo que se hace. Responder por lo que no se hace, responder por lo que se dice, responder por lo que se calla, responder por los peces, responder por el manglar, responder por las plantas, responder por todo. Somos responsables de compartir el mundo, pues, de,
con todas esas comunidades de seres, plantas, animales, insectos y por supuesto con otros pueblos, con otras comunidades. Entonces, el añú verdadero tiene que ser responsable, no, porque si no es responsable, pues no va a llegar a ser una mano. Luego me tomó el siguiente dedo, el dedo anular, y me dijo, si eres responsable, para ser responsable, entonces tienes que ser capillari, y capillari lo que significa es ser verdadero. Por lo tanto, tienes que decir la verdad, no puedes mentir, porque si mientes, definitivamente ya no eres responsable. La mentira es a lo que acudimos para eludir nuestra responsabilidad. Y por lo tanto, ser mentiroso o mentir, cosa que es muy común en los políticos, definitivamente no construye comunidad, no hace posible la comunidad. Entonces, para ser verdadero hay que ser responsable. Y ser responsable es mantenernos en la verdad. Decir la verdad así nos duela, decir la verdad así nos cueste. Pero no podemos mentir porque eso nos devuelve al principio, es decir, al de iniciarnos como responsables. Síguenos en arroba librería radio. Sultana del Lago Editores es una empresa zuliana de servicios editoriales. Nuestro catálogo tiene más de 100 títulos de autores nacionales e internacionales. Además, somos la única editorial que presta servicios de impresión bajo demanda en Maracaibo. No necesitas invertir en grandes tirajes. Tus lectores pedirán tu libro, nosotros lo imprimiremos y tú obtendrás regalías. Por ello, también editamos internacionalmente en Amazon y Google Play Books. Conoce más en nuestra nueva página web www.sultanadellago.com o siguiéndonos en Instagram como @sultanadellago. Si te gusta nuestro programa, puedes apoyarlo con un pequeño aporte mensual de $2. Un acto de micromecenazgo puede mantener en línea nuestro programa a través de nuestras plataformas virtuales y de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría. Sé parte de la manera en la que transformamos la realidad y el pensamiento a través de la literatura. Apóyanos para seguir llevando a tus hogares Puerto de Libros, librería radiofónica. Más información al 0424-672-3597. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces. Somos responsables y somos verdaderos, entonces levantó mi dedo medio y me dice, si eres responsable y eres verdadero, entonces eres una persona confiable, una persona que, al que se le puede atribuir confianza, y la confianza es es lo que hace posible la existencia de la comunidad. La confianza es lo que nos hace posible la existencia de la sociedad. En este momento tal vez es lo que no existe en Venezuela. En Venezuela se ha roto la confianza. No confiamos unos en otros. No podemos confiar en el gobierno porque nos miente, porque es irresponsable. No podemos confiar, a veces desconfiamos del ejército, de la Guardia Nacional, de la policía. Es decir, perdimos la confianza y a partir de ese momento la comunidad se ha roto. Entonces, ser confiable es ser verdadero, es ser responsable. La confianza, entonces, va a ser el tercer elemento. Si eres responsable, si eres verdadero y eres confiable, dice, entonces llegas a... Y me levantó el dedo índice y me dice, entonces eres ya una persona aurei. Eso significa una persona que es capaz de dar aliento. Es una persona que es capaz de ser autónomo, de crear una familia. En este momento, me dijo, puedes pedirle a una mujer que conviva contigo. ¿Por qué? Porque ella va a entender que va a confiar en ti porque eres verdadero y porque eres responsable. Y en base a eso, eres capaz de construir una comunidad, de construir una familia.
para ese tiempo, después de ese tiempo, entonces ahí sí me abrió la mano completa y apareció el dedo pulgar. Y el pulgar dice, mira, este se ha hecho pequeño, pero está gordito. Entonces, es pequeño porque cuando te vas haciendo viejo, vas bajando de estatura, pero al mismo tiempo te vas inflando, pero de experiencia. Este es el que llamamos Kain Tari. Kain Tari es aquel que tiene sabiduría en su corazón. Entonces, este es el de la experiencia. La sabiduría solamente la da la experiencia, y la sabiduría reside en el corazón. La inteligencia reside en la cabeza, pero la sabiduría está en el corazón. Occidente lo que ha hecho es aumentar la capacidad de inteligencia, pero ha minimizado la sabiduría del corazón. Y por eso Occidente y las teorías occidentales, incluyendo al marxismo, no son nuestra respuesta. Nuestra respuesta está precisamente en esto, en ser una mano. Entonces ella me dijo, fíjate, aquí ya has alcanzado ser una mano. Pero yo le pregunté a Guardina, pero yo tengo dos manos, y le mostré mi otra mano. Y me dijo, no, pero la otra mano no es la tuya. La otra mano es la de tu compañero, la otra mano es la de tu compañera. Tú no te das la mano a ti mismo, tú le das la mano al otro, a la otra. De tal manera que ser una mano es vivir para ayudar a los otros, para contribuir con los otros. Estamos presentes en el mundo y vivimos en este mundo no para nosotros, sino para los otros. No para ser nosotros yo, sino para ser nosotros. Entonces, a partir de allí, yo entendí que definitivamente mi papel en mi misión, pues, en la vida, es precisamente hablar de los Añú, un pueblo que le dio nombre a este país que llaman Venezuela, pero al mismo tiempo le entregó el lago que hizo posible transformar a Venezuela en país industrial, en país, qué sé yo, cosmopolita, etcétera. Pero lo entregó a partir de la destrucción de este pueblo, que efectivamente en este momento se encuentra muy mal, viviendo, sí, están allí sobreviviendo, siguen en las aguas, pero desapareciendo, tal como desapareció Congo Mirador hace muy poco tiempo. Desapareció ya totalmente el pueblo de Congo Mirador, desapareció, y así poco a poco han ido desapareciendo. Entregaron su mano a un país que les ha condenado a su desaparición. Por eso yo hablo de eso, porque fue mi última conversación con otra abuela llamada Isabelita. Yo quería, y con esto termino para no quitarte más tiempo, Isabelita, ese día yo le dije, Isabelita, yo quiero que vamos a convocar a una reunión de los jóvenes aquí, pues, de los muchachos y muchachas, para que tú les cantes todas esas historias que me cantas a mí, para rescatar la lengua, para que la lengua vuelva a vivir. Y entonces ella me dijo, ay, no va a ser posible. Eso, nuestro tiempo ya acabó. Nuestro tiempo para volver a eso ya terminó. Pero va a venir un tiempo, me dijo ella. Y te estoy hablando de que eso sería más o menos en el año 96, 97. No me había venido yo para México. En el 96, 97 me dijo eso, se habilita. Va a venir un tiempo. Va a venir una vuelta del tiempo. Y cuando venga esa vuelta del tiempo, entonces nosotras no vamos a estar. Ya nuestro tiempo se acabó, pero tú sí vas a estar. Tú vas a estar aquí y vas a contar esas historias. Ya se los vas a contar a otros. Y es lo que he estado haciendo durante todo este tiempo. He estado diciendo y contando todo eso que aprendí con esto, con estas abuelas del pueblo Añú. Me he hecho Añú, me asumo Añú. No tengo vergüenza ni nada que me impida asumirme como tal, por puesto que me está correspondiendo la responsabilidad de decir la verdad acerca de ese pueblo
y de hablar de las cosas que ese pueblo ha entregado y entregó como vida, como mano, para todo un país que los ha visto morir lentamente sin decir nada. Eso es mi papel ahorita y es lo que estoy tratando de hacer, y lo haré pues hasta que me llegue el momento en que tenga que irme hacia el otro lado, buscando el camino a Einatuare, que dicen los Ainu, es el corazón de la tierra, de donde emergemos, o emergimos al principio del mundo. Profe, muchísimas gracias de verdad por esta entrevista, y le agradezco en nombre de Fe y Alegría, en nombre de nuestros escuchas, el tiempo que nos ha brindado, y espero que muy pronto pueda volver a Venezuela cuando pasen estas dificultades de la pandemia y podamos generar encuentros con las personas que quieran escuchar más sobre el pueblo Ainu, que quieran escuchar más de los ejemplos de nuestras comunidades indígenas que ancestralmente han tenido la respuesta para superar nuestras crisis, y que con un poquito de paciencia en nuestras comunidades, aquí mismo en Maracaibo, en Lecherías, en Caracas, en los barrios, podemos empezar a organizar nuestra autonomía a partir de ser una mano, nuestra capacidad de no depender de la violencia, de la represión del otro, del castigo de un tercero, sino de asumir nosotros nuestra posibilidad de generar un cambio en nuestra calle primero y después en el barrio, y si cada barrio tiene esta decisión de seguir los ejemplos de nuestras comunidades que vivían en paz, que vivían en equilibrio con la naturaleza y en equilibrio con sus semejantes, yo creo que vamos a tener un cambio posible y un futuro promisorio si somos capaces de descubrir la herencia que nos dejaron los del otro tiempo para nuestro tiempo actual. Gracias, profe, por todo. Bueno, gracias a ti, gracias a los oyentes. Espero volver a Maracaibo, aunque salgo de México para Chile. Lo que está previsto es regresar en noviembre a Maracaibo. Yo quería ir el año pasado, pero no me dejaron viajar por decisiones del gobierno colombiano, que cambió las condiciones para los venezolanos, y no pude regresar. Yo quise estar allá, pero bueno, ya quedará para noviembre del año que viene, de este año, que termino mi contrato en la Universidad Católica de Chile, y me regresaría a Maracaibo con la intención de eso, de seguir impulsando la Huayín, de seguir impulsando la autonomía, de seguir impulsando eso, ser una mano uno con otro, porque es la única manera de realmente reconstituirnos como comunidad humana, ¿no? Eso, muchas gracias a ti, y espero que lo que haya dicho les sirva de algo pues a los oyentes, a aquellos que te escuchan pues en tu programa. Gracias por escucharnos. Recuerden que pueden enviar sus comentarios al 0424-672-3597, 0424-672-3597, con nuestras redes sociales, @librería radio, en Twitter y en Instagram. Ha sido un placer de verdad trabajar para ustedes. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por favor, sean felices, lean poesía. Escuchas Puerto de Libros con el poeta Luis Peroso Cervantes. Síguenos en Twitter e Instagram como @librería radio.